¡Protegeos con algo! ¡Fuego de contención! ¡Atentos! Quiero que su mejor personal de seguridad vigile el material secreto de la sección frontal del Zeppelin. Estas máquinas experimentales no deben sufrir daño alguno. El equipo que lo protegía en el hospital fracasó. Seguro que no quiere que sus hombres compartan su misma suerte. ¡Nine! ¡No quiero morir! ¡Por favor, date prisa! Disparar.
Recuerde a sus hombres que está prohibido fumar en las áreas restringidas, como las plataformas de munición y los hangares de vuelos superiores. No hace falta que le recuerde la presencia de materiales inflamables en estas secciones. Una chispa bastaría para provocar graves daños y varias muertes. Tengo mucho que agradecerle, Hart Doctor. Sin usted, jamás habríamos sabido dónde excavar en busca del portal. Mi información siempre es correcta. ¿No le dije que el americano estaría en la estación y dónde podría atrapar a Caroline Becker? Cierto, pero aún tengo dudas acerca de los datos del portal.
¿Por qué estás seguro de que seguirá activo? Le aseguro que mis pupilos tradujeron fielmente los manuscritos de Zul. El portal funcionará. ¡Oh, sí, sus pupilos! ¿Nunca han sospechado cuáles son sus verdaderas intenciones y que los ha traído a Eisenstadt para que tradujeran manuscritos de Zul para el Tercer Reich? No. Estaban todos tan centrados en Blaskovich que nadie se lo planteó. La Golden Dawn no sabe que trabajo con usted. Trabaja para mí, doctor. No conmigo. Como quiera. Pero por favor, vayamos a la dimensión del Sol Negro. Quiero verla y redimirme tras toda una vida de ridículos. Lo siento, doctor, pero usted se va a otra parte. ¡Auf Wiedersehen! Acompáñeme, el arma va a disparar en breve. Agradezco su preocupación, doctor. No tiene de qué preocuparse. Mis hombres son conscientes del peligro de los materiales inflamables y fumarán a una distancia segura. Quédese con sus probetas y deje que los hombres de verdad se ocupen de la guerra.
armamento del velo y los contenedores energéticos no se deben almacenar en armeros convencionales. El acceso a este material está restringido. Trasladen estos objetos de inmediato a las zonas de alta seguridad pertinentes.
Debo insistir en lo importante que es vigilar atentamente los aparatos de extracción de energía del Sol Negro. Un pico de energía podría causar una sobrecarga que se transmitiría desde el reino del Sol Negro a través del artefacto del portal y provocaría una oleada incontrolable. Algo así sería catastrófico para el Zeppelin. Si no me ves, no podrás matar. Subí a bordo del Zeppelin y escuché al doctor Alexandrov hablar con Cráneo. Alexandrov fue el topo desde el principio, pero debió de colaborar con Anton Krieg, ya que Krieg también dijo haber pasado información a los nazis. Cráneo hizo que ejecutaran a Alexandrov, aunque no lo voy a echar de menos. Tengo que seguir a Cráneo y a Hans Gross a través del portal de Zul al Sol Negro. Allí tendré que detenerlos antes de que disparen la superarma y destruyan a Einstein. Ciertas precauciones. Precioso, ¿verdad? Tanta energía desbocada. Destruyó a la civilización de Zul. Pero nosotros evitaremos sus fallos. Dispongo de la tecnología para controlarla y haremos la primera demostración en la ciudad de Einstein. Después, destruiré todo lo que se interponga. El mundo se hincará de rodillas ante el Tercer Reich. Es una pena que no pueda ver la esvástica sobrevolando Washington. Hans, mátelo. Y esta vez, no me falle. Jawohl.
Ofírse, Blaskovich. Guten Tag, Blaskovich. Mi medallón está flotando sobre el suyo. Así que una sin parar. Pero tiene las cosas, americano. ¡Has destruido los dos escudos! ¡Te voy a matar!
puedo alterar el tiempo, no lo necesito. ¿Dónde te escondes, Blazkowicz? Es hora de morir. Eso debería haberte matado, Blazkowicz. Thank you.
¡No te atrevas a tocarme! ¡Suciamente! ¡No puedes ganar! ¿Me oyes? ¡No puedes ganar! Director, misión cumplida. El general Z ha muerto y he destruido su proyecto. El portal de Zul y el arma apocalíptica fueron destruidos junto al Zeppelin, así que se ha cortado de manera permanente el acceso al Sol Negro. Por desgracia, el medallón es un amasijo chamuscado de metal y cristal y se echó a perder cuando el portal fue destruido. Einstadt ha sido liberada. Los nazis se han retirado y el Círculo de Kaiso ha tomado el control. Es una pena que la Golden Dawn haya desaparecido. Habrían sido aliados valiosos pese al doctor Alexandrov. En cuanto a Cráneo, me gustaría pensar que murió al estrellarse el Zeppelin, pero me da la sensación de que volveremos a vernos. BJ Blazkowicz.